RAE, Argentina al Mundo, presenta La Conversación. Bienvenidos amigos de todo el planeta. Nosotros generamos una conversación cada miércoles en torno a escucharnos, a poder recibir aquello que nuestro entrevistado nos cuenta y sobre todo a preguntar aquello que consideramos que ustedes preguntarían. Y entonces la conversación se torna así de interesante. Sin gritos, no hace falta amoblar el programa, sino simplemente ponerse a la escucha, tener buen oído. Y quienes tienen buen oído en general son aquellos que se dedican a la música, claramente. Parece una verdad de perogrullo, pero sobre todo se destaca la actividad de los directores de orquesta en particular, porque tienen que escuchar no solamente su instrumento, sino toda la orquesta en su conjunto. Tocar un bemol, un bcuadro, un sostenido, de más o de menos, el director lo pesca en medio de todo ese conjunto. Entonces nos parece sumamente interesante conversar con ellos, con quienes dirigen una formación orquestal, mucho más si se trata de un concierto inaugural. Y de esto va a estar a cargo el maestro Sebastiano Di Filippi. Va a ser quien dirija a nuestra ONMA, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que tiene su particularidad de siempre interpretar en sus conciertos, en el repertorio, compositores argentinos. Y entonces nos parece muy valioso dar a conocer un director que va a dirigir el concierto inaugural de este ciclo que ofrece la ONMA, la Orquesta Nacional de Música Argentina. Y como es Sebastiano Di Filippi y nos está escuchando, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Queremos saber cómo ha pensado el repertorio para este concierto. O sea, ¿cuál es el mensaje de este repertorio? ¿Cómo se ha pensado? ¿En qué público se piensa ahora que las audiencias son más particionadas y que las orquestas en general han cumplido más de 70 años? ¿Cómo se ha pensado el repertorio de este concierto para el 2019? Así es un repertorio que fue planteado por la programación artística de los organismos instrumentales de la Nación como una suerte de gran celebración con fuegos de artificio para abrir la temporada no solamente de la Orquesta Nacional de Música Argentina, sino del Coro Nacional de Jóvenes, que participa en el mismo concierto, y como si fuera poco, con dos solistas muy importantes, que son Carla Filipczyk-Holm, que es una de las mayores sopranos argentinas de proyección internacional, y Javier Bravo en su doble condición de guitarrista y solista. El programa va a ofrecer una especie de panorámica de lo que nuestros organismos pueden hacer dentro de la música argentina. Hay dos estrenos en el plan, digamos, para esta presentación. El Tango Credo y el Concierto Porteño para Guitarra y Orquesta Sinfónica. Así es, después de dos breves piezas de Carnota y Yupanqui, orquestadas por Popis Patoco, que es uno de nuestros grandes músicos arregladores populares, sí, con formación académica. Las dos grandes obras son el estreno mundial del Concierto Porteño para Guitarra y Orquesta Sinfónica de Javier Bravo, como digo, con el propio compositor como solista, y luego un, podríamos llamarlo, semi-estreno, en el sentido que el Tango Credo de Martín Palmeri ya fue estrenado, pero en esta ocasión interpretamos por primera vez la versión para con Orquesta Sinfónica, que él escribió apositamente, digamos, a pedido de la orquesta. Así que es un programa que propone lo popular, lo más académico, lo instrumental, lo coral, solistas. Es una especie, repito, de gran panorámica festiva de lo que nuestros organismos artísticos nacionales pueden ofrecer. ¿Cómo describiría? Todo ello en un marco insuperable, ¿no?, que es la Sala Sinfónica del CCK. ¿Cómo describiría estas dos obras? Porque, digo, a Yupanqui lo conocemos, sabemos qué esperar. ¿Cómo describiría el Concierto Porteño?
son estéticas, las de estos cuatro compositores, totalmente distintas entre sí, lo cual va a asegurar la máxima variedad de estilos. En el caso del concierto porteño, es una obra que utiliza, yo no diría materiales del tango o de la música ciudadana, sino que preserva una especie de sabor de fondo de todo ello, pero tiene una gran elaboración compositiva, grandes dificultades y complejidades rítmicas, por ejemplo. Es una obra realmente que requiere virtuosismo del solista y un gran trabajo de preparación por parte de la orquesta. ¿Y a quiénes refiere como compositores previos? Si es que esto ocurre, digamos, en su composición. Tiene indudablemente una cantidad de influencias. Para decirlo así sencillamente, digamos, reviste particular atención la variedad y la complejidad rítmica. Y con eso nos pone quizá un poquito en la estela de alguien como Stravinsky, digamos, ¿no? Pero con este sabor porteño y criollo en general que le ha sabido otorgar el compositor. Y en cuanto al tango crudo de Palmeri, ese es otro estilo completamente distinto. Por empezar, se trata no ya de una obra profana, como en el caso de un concierto para instrumento y orquesta, sino de una obra sacra, lo cual implica un texto litúrgico en latín y, por supuesto, el canto, en este caso tanto solista como coral. Y está en el estilo de Martín Palmeri, que lo ha consagrado mundialmente. Recordemos que él es el autor de la famosa Misa Tango, que prácticamente no hay semana que no se interprete en algún lugar del mundo. Es conocidísima esta pieza. Y el tango credo se coloca un poco en esta estela, de forma tal que tiene una estética que podríamos llamar neopiazzoliana. Es ese tipo De influencia. Sonido, de influencia tanguera. Y de ritmo búlgaro en el medio. Por supuesto, pero con una estructura y con una armonía que, por supuesto, remite a la música culta, académica o clásica, como la queramos llamar. Sí, de hecho iba a preguntarle esto, justamente porque tiene 9 partes, las 9 con nombres en latín, y refiere también como las partes de la misa, ¿es así? Claro, sí, el credo en rigor es parte del orgánico de la misa. De hecho, Palmeri no descarta que este credo, que igualmente es una obra poderosa de 40 minutos, no termine siendo parte de una misa global, que seguramente durará 1 hora y media. Pero es una obra muy, muy sustantiva en duración y en contenido musical y en carga emotiva, por supuesto. ¿Y cuál es, digamos, la pertenencia que usted nota, digamos, cuál es el andamiaje, más allá de lo musical, en torno a prácticas culturales? ¿Por qué el tango vinculado a un rito de tipo claramente cristiano? Eso tiene que ver con la identidad de Martín Palmeri y con lo que él siente como el lenguaje más adecuado para expresarse, que fue desde el principio esta estética tanguera, cuyo principal influjo, aunque no único, es el tango piazzoliano. Eso después él lo ha volcado casi a todos los géneros, porque tiene escrito óperas, conciertos para solista y orquesta, obras sacras, obras profanas, música de cámara. Entonces, de alguna manera, es el estilo que deriva parcialmente de Piazzolla y que ya se ha vuelto una marca de fábrica de Palmeri, ha impregnado la mayor parte de su obra en todos los géneros. No es que él haya, de alguna manera, buscado especialmente conjugar el tema sacro cristiano con el tango. Se deriva de su propia estética. Qué buena noticia que algunos de los organismos han planificado, de los organismos estables, han planificado actuaciones en conjunto. Y esto es lo que va a ocurrir con este concierto inaugural, con el Coro Nacional de Jóvenes también, para este estreno mundial de la Orquestación Sinfónica del Tango Credo, donde además de la solista soprano va a estar el coro mixto y la orquesta trabajando con el Coro Nacional de Jóvenes, con el CONAJO. ¿Cómo ha sido esa interrelación? Así es, va a participar el Coro Nacional de Jóvenes, que es actualmente preparado por Pablo Banchi, que es un organismo extraordinario, es uno de los mejores coros profesionales que tiene nuestro país, con amplísima experiencia inclusive de giras internacionales y con una cantidad de premios ganados, así que seguramente va a ser un aporte
muy, muy fundamental en el concierto. Además, ellos ya han cantado obras de Palmieri, así que tienen un conocimiento del estilo que deriva de su propia experiencia con el repertorio. Maestro, ya que mencionó el tema de la música académica, me gustaría que nos contara de primerísima mano, por ser usted el protagonista, además de ser director orquestal con formación claramente académica en torno a la música, también tiene formación en las ciencias sociales. Sí, es correcto. Soy un hombre de muy curioso, de muchos intereses. ¿Usted viene de la antropología también? ¿O cómo fue primero, la música o la antropología? No hubo un primero o un después. Siempre tuve muchos intereses que de alguna manera se terminaron nucleando por un lado en lo académico en torno a las ciencias sociales y por el otro lo artístico con énfasis en la música. Y su investigación, con el paso del tiempo, el tener que asumir una profesión, si no excluyente, por lo menos principal, hizo que uno fuera decantando y dejando atrás algunos intereses más que otros. Pero el ámbito de las ciencias sociales todavía me atrae lo suficiente como para dedicarle un porcentaje de mi tiempo. Ajá. ¿Y cómo es que se vinculan, a lo mejor, al abordar una obra, cómo se vinculan esos conocimientos respecto de una lectura, quizá de estructura, o leer una estructura desde el punto de vista antropológico, con una investigación musical, por ejemplo, en una interpretación? ¿Esto ocurre, pasa, se aplica? La vinculación para mí es directa, automática, importante, y no la imagino de otra forma, porque el intérprete artístico, no solamente el músico, y por supuesto en particular el director musical, que tiene esta profesión tan particular, que es estar a cargo de una interpretación sin producir el mismo un solo sonido, tiene que tener ante todo una forma mentis, una forma mental extremadamente crítica y sofisticada, que le permita, escudriñando la partitura, poder reconstruir cuál era la intención original del compositor en fondo y en forma y lograr transmitirla primero a los ejecutantes y a través de ellos al público. De modo que es un proceso que podríamos decir que está absolutamente en el ámbito de la semiología. Es un proceso muy complejo, muy fascinante. En el caso de la dirección musical, estudiado solo hasta cierto punto por la academia. Y en definitiva, además, un artista no puede ser o no puede mostrar más de lo que uno es, de lo que el propio artista es, de forma tal que su bagaje cultural, bueno, malo, regular, grande, mediano o pequeño, se va a ver reflejado automáticamente en sus interpretaciones. Eso no hay forma de escapar de esa condena o de esa bendición, según el caso. ¿Cómo se hace el análisis semiótico / semiológico del lenguaje musical? Porque acaba de mencionar y nos pareció interesante. Es un tema amplísimo y de enorme interés, porque tiene que ver con qué características propias, intrínsecas, únicas tiene el lenguaje musical y la forma de ser transmitido, que es lo que podemos llamar lectoescritura musical. En ese sentido, se pueden hacer parangones interesantes con la lectoescritura de un idioma, de nuestro idioma. Cuando nosotros tomamos un libro y comenzamos a leerlo, sea en voz alta o sea internamente, estamos haciendo a una velocidad enorme, debido a nuestra formación ya desde la más tierna edad, un proceso de interpretación, un proceso semiótico, porque automáticamente vemos y entendemos palabras y subfrases y frases. No tenemos que racionalmente tomar cada letra una por una, formar los fonemas, formar luego las palabras, formar luego las semifrases, formar luego las frases, formar luego el párrafo. Lo tenemos tan interiorizado por ser el idioma, una de nuestras, yo diría la segunda forma de comunicación principal que tenemos, porque la primera es la no verbal, la gestual, digamos, la intuitiva, que ese proceso se da casi solo por su enorme velocidad. Con algo como la música y la música escrita, el proceso es comparable, pero no tiene semejante grado de velocidad o de automatización, sin perjuicio de que quienes nos ocupamos de esto terminamos, por supuesto, pudiendo leer una partitura como quien lee un diario. Pero en ese sentido el paralelo es muy interesante.
Después, por supuesto, hay que comentar que la música tiene características distintas al idioma, al lenguaje, en el sentido que no transmite, no está en condiciones de transmitir hechos puntuales, definidos, como lo puede hacer un idioma hablado o escrito, por ejemplo, tratando de un tema técnico o de un tema científico. La última pregunta. El musical tiene más que ver con el emotivo. La última pregunta, Sebastiano, en torno a esto que es claramente interesante. ¿Cómo es esta interacción entonces de lo que podríamos sintetizar? Corríjame usted, por favor, si no es acertada la definición. ¿Cómo se conjugan lo que para el público sería una experiencia estética con lo que para el músico, además de ser una experiencia estética, trasciende y pasa a ser una experiencia práctica, como sí lo es, a lo mejor, la lectura desde lo antropológico o las ciencias sociales, con lo que en definitiva produce belleza? Eso es indudablemente así. Pero no sucede solamente en la música, en el sentido de cuando uno lee una poesía o una novela o un cuento o ve una película o una obra teatral de prosa, le parece, si está todo bien, estar asistiendo a algo orgánico, algo natural, algo que fluye, algo bello, algo significativo, y no tiene conciencia, y por suerte es así, de que atrás de eso hay un trabajo que es, no solo, pero eminentemente técnico. Y con la música es exactamente lo mismo. Los ensayos de una orquesta, de un coro, de un conjunto de cámaras, de lo que fuera, son instancias de trabajo principalmente técnico, que posibilitan, a través de ese andamiaje que se genera, luego la posibilidad de una experiencia estética, de una experiencia que tenga que ver con la belleza, con lo emotivo, con la espiritualidad, si uno quiere. Pero son dos lados de una misma moneda. No olvidemos que arte, que en latín se decía ars, en griego se decía tecné. Es decir, que la palabra arte y la palabra técnica derivan en definitiva de una única palabra y de un mismo concepto. Nos quedamos con esta conceptualización filosófica de su parte. Sebastiano Di Filippi, el maestro que va a tener a su cargo la dirección del concierto inaugural del ciclo de conciertos gratuitos de la Orquesta Nacional de Música Argentina de este año 2019. Hacemos la invitación, que viene extendida desde la Secretaría de Gobierno de Cultura a través de la Dirección Nacional de Organismos Estables. Hacemos la invitación entonces, maestro, para los conciertos de los días 3 de abril, 12 y 24 del mismo mes en la Sala Sinfónica del CCK. Ha sido realmente un gusto enorme conversar con usted. Seguramente reiteraremos esta invitación, maestro. Ojalá, encantado. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. Adiós. RAE, Argentina al Mundo, presentó La Conversación. Operación técnica, Marcelo Cruz. Entrevista, Gladys Pierpaoli.